Yo me llamo Nicolasa Varela, tengo 82 años, soy de Barrio Los Álamos. Aguilar Hugo César, tengo 69. Alquilaba ahí los gallineros, lo que sí. Se llamaba los gallineros, que era de Rosa Tía, frente de la rural, ahí está, sí. Y de ahí después los compra la rural. Al terreno. Al terreno, con nosotros adentro. Como a los 3 meses nos llevamos a una reunión de que iban a, querían demoler eso y nos iban a ver ubicar en un terreno, nos decían para allá arriba, atrás de la rural, cerca donde hay el cementerio viejo, que está por ahí de la colonia. Y otra rural también está el cementerio viejo de la colonia. Y bueno, lo primero que planteé, digo, el agua y la luz, que lleven hasta allá. Porque nosotros no teníamos agua corriente, pero teníamos un agua del canal ahí. Los gallineros que pasan el canal ahí. Sí. En esa época se podía tomar el agua del canal, porque era limpia. Acá era todo campo. Sí. Para mí no era, no es que era muy gustoso venir y ver todo esto así, teniendo mi casa tan cómoda allá. Y de ahí, como querían hacer circuitos, que querían hacer, necesitaban ustedes, ¿no? Para buscar ellos ahí. Sí. Así que de ahí viene que lo vieron acá. No lo fue tan fácil de empezar, pero mucha luchaba fuerza con los hijos y todo. Y levantamos 3 piezas, levantamos y lo vinimos en el 79. Bueno, de ahí empezaron, después nos volvieron a llamar. Y ellos nos dijeron que no estarían acá, que acá iban a hacer. ¿Y cómo se llamaba este lugar? No, no tenía nombre. ¿Se acuerdan qué año vino? Algo del 81 o 82. ¿Y eran pocas familias? Éramos 15 familias. La municipalidad hizo una cisterna, una pequeña cisterna en el canal de arriba. Sí. Y de ahí la traían por cañería al agua. Yo venía por la calle en medio, pusieron un pico público. La municipalidad hizo colocó la red de la luz. Después la municipalidad hizo eso, hizo el cató, que lo hizo Vicente, el cató. Toda una vida aquí. Toda una vida. Vine embarazada cuando vine acá de barrio, así que... Pero... Puedo ahora acostumbrarme, sí, con Guinea. Le costó muchísimo. 28 años que cuando nosotros vinimos acá, bueno, de acá teníamos que traer el agua del canal. No había agua. No había agua acá. No teníamos luz. Y ahí viene que por un hombre amigo que trabajaba en la municipalidad, me puso el agua a mí de este lado. Así que de ahí ya teníamos, de acá yo ya le daba a todos los otros que estaban acá. Sí. Y bueno, y después pusimos la luz y así empezaron a venir gente. Y esto era todo monte. Sí. En aquella parte estaba el vivero de la municipalidad. Ahí hacían los plantines de la viña, sí, de flores y de álamos. ¿Y estaban los álamos cuando usted los...? Sí, cuando nosotros vinimos acá estaban todos álamos. Claro, al no venderlo o algo así, no sé cómo será, cómo lo decía el tema en ese entonces, ellos los ponían ahí. Había muchísimos más, muchos, sí, álamos más. En la plaza, para mí fue un sueño que pusiéramos plantas de Sosa, pero la que más trabajó en eso fue la Chitanelo. ¿Y ella? Ella puso, bueno, ella compró el mal abrigo y se fue, vendió la casa de acá, se fue. El padre, murieron. La Rita sí puso, y la ayudamos y pusimos mucha planta. Pero los chicos lo saben. Allá donde no hay una mano que lo pare, cuando no hay, no se puede hacer nada. Bueno, siempre ha sido un barrio, para mí ha sido un barrio tranquilo, porque a mí después acá nadie me molestó, ni chico, ni grande, ni... nada, jamás. Pero gracias a Dios, todo el mundo me ha respetado y los chicos son muy queridos para mí y ellos son muy cariñosos conmigo. Yo salgo a la calle y soy abuela para todos. Los ha visto crecer, la mayoría. Los he visto nacer, los he visto crecer, la mayoría. ¿Y la otra casita suya, si le costó llegar a construirla? Sí, en cierto modo sí, porque, bueno, yo tuve la facilidad de que tenía trabajo, la municipalidad me dio muchísimo.
el gobernador Chacenque en ese tiempo. También él nos regalaba el techo para la losa, servilleta y ladrillo. Uno se acostumbra a la gente. Acá pasan las chicas que las conozco así alguna vez. Hay una nena allá que dijo, pues estaba mi hijo. Sí. Y ellos venían acá todos los días. Que mi nieta la peinaron, hicieron trenes. ¿Qué hace que tenga piojos? Hola, viejo piojos. ¿Qué le pasa a ella? Viejo piojos, ¿cómo? Es un barrio común como cualquiera, con su pro y su contra. Somos unidos y a la vez somos desunidos. Cuando uno precisa, cualquiera le da una mano. Y cuando uno le reclama algo, ya ella nos peleamos, vean, ¡ay, qué te importa! ¿Y usted qué le gustaría que tuviera este barrio? Ah, unidad en la gente, que lucháramos por el barrio, sí. Todos luchamos por el barrio, pero cada uno de una forma distinta. Y a poquito, después empezaron a venir el Padre Francisco a visitar el barrio. Y hizo la capilla, el salón que él, para él era una capilla, por un salón. Él, su sueño era para que bautice los chicos de la comunión, para que estudien y den una maestra de clase, todas esas cosas. Y quedó como una capilla. Y ahí hicieron la comunión tres de mi nieto, porque su sueño era eso. Él luchó para hacer para un bien así de los chicos, que haya misa, que haya comunión, que haya bautismo. Bueno, después se fue él y ya empezamos con la copa de leche y haciendo comida. ¿Qué actividad hace? ¿Y yo? ¿Usted qué actividad hace? Ninguna, porque no puedo, yo tengo problemas en mi hueso. Y bueno, ¿qué hago? Mi hija tiene un pequeño kiosquito, se lo atiendo a ellos, que está trabajando. Siempre trabajo de albañil. Sí, ahí ya hacía un trabajo medio pesado. Y uno ve por ahí medio bruto para hacer puestas esas cosas. Pusieron los álamos de esa planta. Antes que viniéramos a vivir ya pusieron la planta, cuando empezaron a limpiar, ya trajeron planta y pusieron a la municipalidad. Uh-huh. Y ahí viene que quedó los álamos. ¿Y a usted le gusta mucho este barrio? A mí me encanta, yo ya me he acostumbrado, ya me sería difícil limpiar, ya que la vez pasada comentaban que lo iban a sacar de otro lado. No, y yo de acá no me muevo, no sé cómo me van a sacar, quién saca. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia.